Anticipos 2. Un programa juntos. Anticipos 2. Domingos 9 a 12. Radio Belgrano. Anticipos 2 presenta hoy, dividido en 4 partes, la Iglesia del Poder y la Otra Iglesia. Primera parte, Iglesia, sexo y matrimonio. Al margen de la música, usted escuchará entremezclados con nuestros textos las voces de Mariano Castex, ex cura de la Orden Jesuítica durante 16 años, y la de Domingo Olivares, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Protección Familiar. Los anales de la represión sexual en Occidente, la Iglesia Católica ocupó, sin competencia cercana, el rol protagónico. El pecado original de Adán y Eva fue señalado como producto de las relaciones sexuales, a partir de los símbolos usados en la Biblia para describir la transgresión. El sistema, apuntado a desexualizar el cuerpo humano y social, se instrumentó de esta manera sobre una supuesta culpa ancestral y eterna imputada a todo hombre y a toda mujer. Mariano, ¿vos fuiste cura durante cuánto tiempo? 15 años y medio, casi 16. 16 años de cura, ¿es cierto desde adentro todo lo que se dice desde la Iglesia del Poder? ¿Es cierto el no sexo, la no carne? ¿Y si es cierto, cómo se vive? Bueno, se vive mucho un mito afuera. Ahora, del lado de adentro uno ve la realidad, o sea, ve lo bueno y lo malo, pero fundamentalmente yo creo que lo que más me impactó a mí fue el tema de la Iglesia del Poder, ¿no? O sea, cómo se predica una cosa y en la realidad se vive algo muy distinto, ¿no? ¿Qué es vivir desde la realidad algo muy distinto para comprender qué es la Iglesia del Poder? Y claro, la realidad es ver con qué frescura se predican el Evangelio y el amor, y vos llegás a la noche, a las 12 de la noche, como me pasaba, me recuerdo, en la última, el último destino donde que tuve, donde los curas que más hablaban de la caridad y del amor eran los tipos que habían comido bien, estaban durmiendo pacíficamente, y los que salían realmente apostolados, que muchas veces era pagar las cuentas y conseguir los fondos, se encontraban que no tenían nada y además tenían que levantar al hermano paralítico que estaba caído en el piso y nadie se había acordado de él, cambiar al padre viejito que estaba con ropa sucia, tratar de rescatar las frazadas nuevas que el padre viejito había dado a un pobre tipo que estaba durmiendo en la puerta de del convento, cosas así. O sea, encontrarte de golpe que toda la teoría y toda la prédica en la realidad eran hombres, y hombres con defectos y a veces muy graves. A partir del siglo VIII se generaliza, por el concilio de Chalon-sur-Saône, el uso de las penitencias tarifadas para que los delitos sexuales fueran castigados en forma equitativa. Las penitencias consistían en flagelaciones y continencias, aunque muchos pecados podían redimirse mediante la contratación de misas pagas. Algunas de las tarifas eran: a quien fornica con perra o con vaca, con burro o con oveja, que lo maten. A la mujer que fornica con cualquier burro, que la maten. Y también al burro. Quien fornica con su madre, 15 años. Con su hija o su hermana, 12. Un adolescente con su hermana, 5 años. Con su madre, 7. Aquella que mezcle, decía una de las penitencias tarifadas, el semen del marido en la comida de otros hombres para conseguir sus amores, 3 años. Masturbación mutua entre chicos, 40 días. Mujer que fornica con mujer, 3 años. Monja con monja, 7 años. Quien fornica con el hermano, 15 años de continencia. Quien eyacula en boca ajena, 7 años.
este sistema de castigo imperó en Europa hasta el siglo XIII. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros? Que alega en toda la lengua de gloria y esto que lo otro. De infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios, Edenes y vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía y con los demonios. Un par de siglos después, mientras en el resto del mundo imperaba el renacimiento que redescubría la sexualidad y la belleza del cuerpo humano, llegaba a la América recién descubierta la España de la Contrarreforma, y con ella una iglesia medieval que agitaba la declaración del Concilio de Trento como principal bandera. A. La virginidad es el estado perfecto. B. El celibato es un estado menos perfecto que el de la virginidad. C. El matrimonio de ningún modo es un estado perfecto. Quien quiera que diga, decía, que el estado matrimonial debe ubicarse por encima del estado de virginidad, debe ser separado de la iglesia. Yo creo en Dios y además creo realmente en el mensaje de amor del Evangelio. Lo que pienso es que a lo largo de mi vida después he encontrado más a Dios en lugares insospechados, donde justamente se muestra a veces el desprecio y la prepotencia de la Iglesia. Luego del Renacimiento, la Iglesia Católica continuó imponiendo la doctrina que mencionábamos antes de seguir escuchando a Mariano Castex, ex cura, manteniendo la facultad exclusiva de celebrar los matrimonios y conceder los divorcios. Gracias a la influencia ejercida sobre reyes y gobernantes, las normas morales eclesiásticas se convirtieron en leyes. Con el final del oscurantismo y también, por supuesto, con el invento de la imprenta, comienza la revolución de las ideas. Voltaire y Sade harían blanco contra la moral religiosa. Hegel y Nietzsche sobre la filosofía. Marx sobre la política. Darwin torna inverosímil el episodio del pecado original. Y una serie donde encontramos a Víctor Hugo, Dostoyevsky, Mallarmé, Mark Twain, Lautrémont, Tolstoy, Ibsen y muchos más, fueron modificando el concepto de la vida y del sexo ante la indiferencia de la Iglesia encerrada en un tozudo dogmatismo, en la hipócrita mojigatería y en el principio del acto sexual conyugal independiente del amor. El voto de castidad es un cuento, Sinceramente, he conocido muy poca gente que vive castidad con un equilibrio psicológico y sublimado. ¿Vos viviste castidad durante 16 años? Me costó 6 o 7 operaciones de abdomen ser casto. O sea, yo te diría que respeté el voto, pero me destrocé el organismo. Y sinceramente, cuando salí me di cuenta que muy pocos viven esa castidad tal cual la concebimos, el tipo virgen, etc. Diría que aquellos que tienen sus golpes y sus caídas son a veces justamente los curas que son que llegan más, porque son humanos, son humildes, se dan cuenta que no te predican cosas, o sea, te comprenden, pero fundamentalmente mi experiencia más increíble sería esta, que aquellos que hablan más de castidad son los tipos más psíquicamente enfermos. El que realmente lucha por una castidad, lo cual implica que por ahí tiene sus caídas, tiene sus experiencias sexuales, son tipos que no te van a predicar la castidad y te van a comprender cuando vos tenés problemas, o sea, los hace más humanos. Todo lo que pudo desarrollarse en torno al tabú fue una minuciosa, cuanto morbosa, casuística erótica que tuvo empeñados por siglos a los moralistas cristianos, desde Santo Tomás a sus últimos epígonos escolásticos, y los casuistas jesuitas en fantasear sobre toda posible situación o práctica erótica o sobre su gravedad. Típicos en el siglo XVII, los teólogos tetales, sí, tetales, llamados así porque, como los jesuitas Benzi y Rousselot, habían admitido con bondad por parte de ellos
la palpación de los senos durante el acto sexual. Todavía continúa esta casuística, aun cuando detrás de la pantalla de una circunspección victoriana. Una obra aún hoy tenida en mucha cuenta en el campo eclesiástico es la teología moral del padre Gurí, que dice, por ejemplo, los besos y las caricias sobre las partes honestas o poco honestas constituyen pecados mortales si se busca en ellos o en ellas el placer carnal. Veniales si en cambio no hay más que ligereza, alegría o curiosidad. Pero deben considerarse pecados mortales los besos y las caricias sobre las otras partes del cuerpo que la decencia y el pudor mandan cubrir, como por ejemplo los besos sobre los senos, sobre todo entre personas de sexo diverso, los besos prolongados en la boca, especialmente si se introduce en ella la lengua, mirar las partes vergonzosas o las que circundan de una persona de otro sexo constituye un pecado mortal a menos que la mirada sea de lejos o por brevísimo tiempo. En este último siglo ha quedado demostrado que los intentos de la Iglesia por imponer su moral sexual terminaron en el más rotundo de los fracasos. Presionado por la Iglesia anglicana que aprobó el control de la natalidad en 1930, el Papa Pío XI, en su encíclica Castino Cubi, condenó todos los sistemas de regulación, incluso el coitus interruptus, y solo admitió veladamente el método Ginognaus, descubierto por esos años y relacionado al ciclo menstrual femenino, más conocido por el método del ritmo. Si la Iglesia está marcando de que no debe haber relaciones sexuales prematrimoniales, yo lamento que la mayor parte de la población joven que es católica tenga relaciones sexuales prematrimoniales. Yo lo lamento por la Iglesia, porque la quiero a la Iglesia. Y la Iglesia pierde esta patriada de esta manera, porque la Iglesia olvida que la estructura social ha cambiado, que las necesidades sociales han cambiado, que los roles han cambiado, y esos, entre otras cosas por esos cambios tecnológicos a los que me he referido, y que los valores han cambiado. La década del 50, con el descubrimiento de las píldoras anticonceptivas, se produce una nueva polémica a la que el Papa Pío XII responde prohibiendo todo tipo de esterilización indirecta. En 1963, el episcopado holandés se pronuncia a favor de su uso y destacados religiosos de Europa se suman a esa posición. El clero inglés responde diciendo que la anticoncepción es contraria a la ley de Dios, y el Papa Pablo VI anuncia en 1964 la constitución de una comisión para estudiar el tema. Como resultado, a pesar de que la mayoría ha opinado que la facultad sexual no es sólo para la procreación, sino también para expresar amor en el matrimonio, y que el hombre es administrado y administrador por y de su facultad sexual, y no se ve por qué sea inmoral hacer colaborar la técnica para ese cometido, esto lo decía la Iglesia. A pesar de eso, Pablo VI reafirma la postura tradicional contraria de la Iglesia en su encíclica Humanae Vitae. Padre, no entiendo que siguen así. Crecen ya muertos, se prohíben en nuestro país, considerando que la gran mayoría es católica, solo un ínfimo porcentaje de parejas respeta las disposiciones eclesiásticas de las que venimos hablando. Un estudio realizado entre un grupo de mujeres casadas con más de 2 hijos indica que en la Argentina el 77% utiliza diversos métodos anticonceptivos. El 46,2%
recurría a las píldoras y ninguna empleó el método del ritmo. Al preguntar sobre quién les había informado sobre la anticoncepción, solo el 22,6% de las mujeres argentinas respondió que fue informada por un médico. En el mismo Concilio Vaticano, más de la mayoría de los componentes del concilio aceptaban todos los métodos anticonceptivos y eran prelados de la Iglesia. De manera que ahora mismo hay una lucha grande en el mundo católico, estoy hablando de dignatarios, de señores obispos, frente a esta situación que se plantea a la población que está usando métodos anticonceptivos que la Iglesia no aprueba. Domingo Olivares, director ejecutivo de la Asociación de Protección Familiar. Las relaciones prematrimoniales condenadas por la Iglesia han incrementado hasta tal punto en las últimas décadas que, en determinados sectores de la juventud, una chica virgen ya no es considerada una virtuosa, sino una traumatizada. ¿Vos podés hacer el amor y tener placer o está prohibido dogmáticamente? Bueno, esa es toda la parte un poco ridícula que arribó todo la concepción en torno al matrimonio con todo el esquema filosófico que traíamos de arrastre de los últimos siglos, ¿no? Una influencia maniquea. Es cierto, hay libros de moral que todavía podés encontrar donde le dicen a una pareja que no se acerquen a la Eucaristía, año 18, año 20, no se acerquen a comulgar, una pareja católica de comunión diaria que no se acerquen a comulgar sin una previa reconciliación si han tenido relaciones sexuales el día antes. O sea, una cosa así completamente ridícula, donde el placer sería nada más que algo que se sobreañade dentro de toda una rígida concepción. Yo creo que eso es una influencia muy, muy oscurantista y que viene un poco, lo arrastramos de la época maniquea y se ha ido cada vez enredando más, porque curiosamente, cuando más se ha peleado para reprimir es cuando hemos tenido papas que han tenido hijas. Alejandro Borja, por ejemplo, vamos a negar, fue el padre de una cantidad de personajes insólitos en la historia. Ahora, desde el punto de vista del ordenamiento dogmático, si yo soy un católico y me caso y tengo que tener relaciones con mi mujer, se supone que lo único que tengo que hacer es dirigirme físicamente a procrearla y se acabó el partido. No puedo hacer más que eso. Esto te lo pido para el común de la gente, entre la cual me incluyo, y que se siente confundida en torno de qué significa esto de el fin es procrear y se acabó. Claro, el fin es procrear y por añadidura se da el placer. O sea, remedio, dicen, para la concupiscencia. Yo te voy a contestar esto. Cristo, a la ley mosaica, la simplificó. A los 10 mandamientos, nadie dice que Cristo lo simplificó a dos. Amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. O sea que fundamentalmente redujo todos los mandamientos a uno solo, amar. Entonces, si Cristo los redujo a una sola cosa que era amar, es curioso eso, se hace muy poco hincapié en eso. Entonces, los mandamientos mosaicos, de la ley mosaica, Dios los da vuelta, no es no matarás, sino que amarás tanto a tu prójimo que le respetarás la vida. Amarás tanto a la mujer de tu prójimo que respetarás la pareja. O sea, amarás tanto a tu prójimo que no le vas a robar, no lo vas a estafar, le vas a pagar un sueldo no de hambre. O sea que demos vuelta a los mandamientos y hablemoslos en sentido de mandamiento de invitación al amor. ¿Y cómo se da vuelta toda la Iglesia y toda la concepción que tenemos cuando lo comenzamos a pensar así? Entonces, comencemos por amar y solito, amando, salen todos los mandamientos. Mariano Castex, cura durante 16 años. Hasta el año pasado, mientras el clero progresista mantenía una actitud comprensiva hacia los homosexuales y el catecismo holandés sostenía que no está en la mano del hombre o de la mujer el sentirse o no atraído hacia el otro sexo, Juan Pablo II mantenía la ortodoxa condena a estas prácticas. Recientemente, el Vaticano ha elaborado un documento donde ya no se considera un pecado la homosexualidad, pero se insta a los que la padecen a mantenerse dentro de la castidad. ¿Entenderán la necesidad de esta renuncia el millón de homosexuales en ejercicio que habita nuestro país? Dios y el diablo van susurrando cosas a mi espalda.
La Virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor. Sus bicicletas húmedas descansan en el pasillo. El invierno vino colorado, pero esta vez no hay frío para los dos. Los placeres solitarios han sido otro tema de extensos análisis por parte de los moralistas eclesiásticos. Para la Iglesia, la masturbación es un pecado contra la naturaleza. La razón teológica que lo sustenta es, para la Iglesia, la perversión del acto respecto al fin. Es el eterno rechazo eclesiástico al placer como objetivo en sí mismo, de donde se han excluido, en el último siglo, la bebida, la comida o las diversiones. Un tratado de obligaciones del hombre, editado en Buenos Aires alrededor de 1820, condenaba al amor y al hedonismo porque, decía, el hombre no ha nacido para divertirse, sino para ocuparse útilmente. Según Fray Luis de Granada, ante las prácticas masturbatorias debía averiguarse si cayó o procuró alguna polución voluntariamente o si cayó en ella entre sueños. Como el hombre durmiendo, decía Fray Luis de Granada, no tenga uso de razón ni sabe lo que hace, lo que el hombre hace en sueño no se le debe imputar pecado mortal, pero podría ser pecado según la causa de aquella polución, cuando la abundancia del comer o beber, cuando los pensamientos que tuvo velando se le causó soñar algunos actos feos. Si la polución es causada por acto del demonio y sin culpa, no es pecado, decía Fray Luis de Granada. Actualmente, las disposiciones eclesiásticas prohíben a los católicos la masturbación, incluso cuando ésta se realiza con fines médicos, el análisis seminal, por ejemplo. Lo que se asemeja a la negativa de los testigos de Jehová a las transfusiones sanguíneas. Se lo observa, y yo creo que se causa mucho daño cuando para combatirla se dice que la masturbación produce esto, aquello, que perturbación mental, etcétera, etcétera. Mucho más perturbaciones y molestias, desarreglos produce la idea de que la masturbación sea tan perjudicial. El matrimonio indisoluble ha sido otro fracaso de la Iglesia en sus intentos por mantener la sexualidad nada más que procreativa. En nuestro país, uno de los pocos que aún no tiene legislado el divorcio, 2 millones de parejas viven en concubinato y la mayoría de la población se pronuncia a favor de una ley que permita a quien lo desee volver a casarse. Esta pelea, no es ni de la del divorcio, no es ni más ni menos que la pelea que se dio en la presidencia Frondizi para la enseñanza libre. O sea, son como escaladas de poder cuando se teme perder poder. Fíjate que en el 57, 58 se peleó por la enseñanza libre y se salió a predicar toda una cantidad de derechos y de concepciones liberales para la universidad que en la práctica después no se respetaron en las universidades privadas. O sea, más absolutismo, más autocracia y más falta de sensibilidad social cuanto a sueldos, o sea, más despotismo que la que hay en alguna de las universidades confesionales, comenzando porque se opusieron a que las no confesionales salieran. Ahora ya están, pero todo esto es verdad, es de perogrullo, y además todo el mundo sabe que existió todo esto. Bueno, eso pasa un poco con el tema del divorcio. O sea, acá hay dos cosas totalmente distintas. Uno es el divorcio de aquellos que se han casado con sacramento, o sea, de los bautizados. Y el otro problema es aquello de que se supone que es la ley, o que parte del concepto de que la ley natural, o sea, todo matrimonio que se ha hecho de acuerdo a la ley natural, es indisoluble. Porque cuando nosotros estudiamos en el seminario, y con libros muy retrógrados, te puedo dar uno ahora, era muy difícil probar, y no se prueba por fe ni nada, se prueba por razón. Primero, de que existe la ley natural, que la ley natural pide un matrimonio, pide una unión indisoluble, y era muy difícil probarlo, y no es materia de fe. O sea que eso es lo que habría que enseñarle a la gente claramente, no es materia de fe.
Se puede exhortar a que el cristiano lo defienda, todo lo que quieran, pero no es materia de fe. Lo que es materia de fe por tradición en la Iglesia y por las Escrituras es la indisolubilidad del sacramento del matrimonio. Ahora, acá han confundido y han entremezclado todo, convirtiéndolo en una santa cruzada. Y eso es lo que a mí me confunde, porque hay algo de inmoralidad en esto. Porque tanto se habla de la educación del pueblo y de la madurez del pueblo, pero no se les explica los grados de certeza, las diferencias que hay. Y por otra parte, estamos defendiendo cosas que tienden lisa y llanamente a la destrucción de la familia. Porque a nadie se le va a ocurrir que porque la Iglesia prohíba que te divorcies, la gente va a dejar de divorciarse. ¿Y si vos tuvieras un cura enfrente ahora, le discutirías teológicamente el estar a favor del divorcio? Si entendemos por discutir, intercambiar argumentos con buena fe, exacto, y con caridad, o sea, dentro del esquema cristiano, lo que es la caridad, y además con altura, sí. Desgraciadamente, toda la discusión del divorcio se ha convertido en una especie de lucha fanática, sobre todo del lado de la Iglesia, donde directamente anatematizan a todo aquel que no responde a lo que ellos quieren. Y además se diluye la cosa, o sea, se ha hecho una especie de defensa de la familia. Fíjate esos carteles que dicen UFA, o sea, te está demostrando, y además se ha convertido en una especie de santa cruzada, donde a mí lo que me aterra es que con la misma frescura con que dicen UFA y te anatematizan, es el mismo entusiasmo que pusieron en condenar al marxismo supuesto y en tapar a los desaparecidos, en negarte que hay torturas, y que el día de mañana lo van a poder en un auto de fe. O sea, es la misma. Los hombres de Iglesia cambian, pero la institución es la misma que hizo las hogueras. Actualmente, dentro del mismo clero, ha aflorado una discusión que cuestiona una de las tradiciones más arraigadas de la institución, el celibato. Contra lo que suele creerse, la Iglesia no fue celibataria en sus inicios. Hasta el siglo XIII se conocen casos de sacerdotes casados formal y públicamente, y la imposición se inició con la resistencia a permitir un nuevo casamiento para los religiosos viudos, hasta terminar planteando la incompatibilidad del estado conyugal y sacerdotal. Ante este rigor, los escándalos sexuales del clero jalonaron la historia. En 1917, el Código de Derecho Canónico establecía las siguientes penas. Por concubinato, se los suspendía de su ministerio a divinis. Por corromper menores de 16 años, por adulterio, estupro, sodomía o zoofilia, se los suspendía y declaraba infames. Para sincerar muchas situaciones clandestinas, Paulo VI optó por conceder autorizaciones a quienes desearan contraer matrimonio. 4.800 sacerdotes dejaron la Iglesia a través de ese permiso. Soy la redundez del mundo. Ay, 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 caramba, sí. Ajá. Soy la redundez del mundo. Caramba, sí. Sí. Caramba, sí. Juan Pablo II volvió atrás la rueda de la historia negando sistemáticamente las dispensas matrimoniales, y a partir de aquí las voces reclamando el celibato optativo se hicieron cada vez más numerosas. El movimiento de sacerdotes célibes y casados de Italia asegura que, textual, el problema del celibato libre y del ministerio de los casados va inserto en la dinámica del posconcilio. En España, el movimiento por el celibato opcional denuncia que, textual, la ley del celibato data del siglo XII y obedece a un concepto negativo de la sexualidad. Para ser coherente con su trayectoria reaccionaria, el episcopado argentino expresó en uno de sus documentos: el celibato no es una creación puramente jurídica de la Iglesia. El Señor, virgen, nacido de una virgen, supo rodearse de varones virginales, aunque hubiera algunos unidos en matrimonio. Al sínodo de sacerdotes casados y sus esposas, realizado en agosto del 85 en Ariccia, en Italia, asistieron 150 delegados representando a 15 países
y con el respaldo de 70.000 religiosos. Por la Argentina concurrió el ex obispo de Avellaneda, Jerónimo Podestá, y su esposa. ¿Por qué las monjas no pueden ser curas, Mariano? Y como dice San Pablo, que las mujeres estén calladas, dice algo así. Tendría que buscarte la cita precisa antes de que terminemos, por ahí te la encuentro. Y dice que las mujeres estén calladas en la iglesia y dejen hablar a los hombres. O sea, hay un poco todo un criterio machista, ¿no es cierto? ¿Criterio machista quiere decir que la iglesia considera inferior a la mujer? Mira, algo cultural de eso hay, ¿no es cierto? Fíjate que al Dios lo consideramos Dios Padre, Dios Hijo, o sea, estamos hablando del sexo de Dios. Entonces, y es curioso, pero aparentemente todo el mensaje evangélico parece haberse encarnado en toda una mística machística, ¿no? Donde la mujer es una auxiliar, una complementaria, es un problema cultural, ¿no? Ahora, hay una cosa que es importante, que yo he encontrado en mi vida, y tengo 54 años, mucho más testimonio evangélico en las monjas que en los hombres. Y te diría más, mantengo mi fe muchas veces porque veo como algunas monjas, que pueden ser totalmente retrógradas si querés, pero tienen una acción evangélica sin una prédica de poder que te impacta. Te doy cosas muy concretas. Anda a visitar los cotolengos. Anda a visitar las monjitas que andan en las villas por ahí, que no hacen alarde de que están haciendo caridad. O sea, testimonios silenciosos, evangélicos y punto. Porque eso es lo que confundimos. Creemos que testimonio es salir con la monedita y darla. O decir, aquí llegamos los cristianos. Y creo que eso no es, eso yo he aprendido tarde, pero lo aprendí. O sea, acá lo único que tenés que hacer es ponerte a la par, hacer lo mismo que hace el otro. Y vos sos cristiano, pero no le estás dando una lección, nada. Estás dando tu testimonio, nada más. Qué distinto. Mientras en otras naciones occidentales el clero asistió a la natural institucionalización y decadencia de la pornografía, el episcopado argentino prefirió reprimir férreamente toda manifestación pública de sexo y erotismo, convirtiendo a nuestros reprimidos compatriotas en infaltables clientes de los pornoshops internacionales y de alguno que por ahí circula acá. Al iniciarse el gobierno peronista del 73... la Conferencia Episcopal Argentina denunciaba en su carta sobre matrimonio y familia lo siguiente: la moral sexual está profundamente corrompida, el concubinato cunde, el adulterio públicamente tolerado, las relaciones prematrimoniales justificadas, las drogas proliferan, los esposos, los jóvenes, los niños respiran como normal este ambiente infectado de desorden moral. En otros documentos, el episcopado se quejaba de la proliferación de las casas de citas y otros centros de corrupción. Que sí, que no, que mañana, que un viernes de amanecida, que para dentro de la gloria dinero se necesita, y mamita mira, y se necesita. Se ve que no son muy los trigos en esta viña, y la cizaña pretende comerse toda la espiga. Poco le dice la forma con que de clavar su espina, para chupar el más débil que diable la sabandija, mamita mira la sabandija. El golpe del 76 los llamó al silencio y a la tranquilidad a las gentes del episcopado. Cualquier expresión sexual fuera del matrimonio fue prohibida y tenazmente perseguida. La publicación brasileña Pasquim caracterizaba Argentina, paraíso de masturbazao. Apenas instalado el actual gobierno constitucional, las huestes clericales volvieron a la carga señalando en el tímido destape los excesos de pornografía, desorden sexual, la violencia y la difusión de la droga entre la juventud. El año pasado, el obispo de Inglaterra, Derrick Shields, fustigó a la editorial Rescate Emocional por publicar tarjetas navideñas con referencias sexuales. En la más llamativa, aparecían desnudos en la cama la Virgen María y el Arcángel Gabriel preguntándole: ¿a qué hora regresa José de la carpintería? La editora
respondió que no la retiraría de la venta porque, dijo, si hay gente a la que no le agrada, no tiene por qué comprarla. Y santas Pascuas, ¿qué hubiese pasado si algo parecido hubiera transcurrido aquí, donde de hecho pasó con el fracasado estreno de Yo te saludo María, de Jean-Luc Godard? Nosotros queremos que no haya embarazos no deseados para que de esa manera no haya abortos. Porque la cifra de abortos que suele darse de 350.000 o 400.000 abortos en el año es realmente diabólica. Diabólica. La única manera de hacer disminuir el número de abortos es con educación y es con información y es con servicios médicos dispuestos para la que la población adquiera los modos de actuar para evitar un embarazo cuando no lo desea, teniendo relaciones sexuales. Porque acá no se trata solo de los embarazos de los solteros, no, se trata de la actividad sexual de un matrimonio. Pues los matrimonios hoy tienen en la República Argentina, esto es una realidad, no es que uno esté en contra, sino que es una realidad que los matrimonios hoy en la República Argentina tienen un término medio de 2.9 hijos por mujer. El documento papal de diciembre del 83, titulado Orientaciones Educativas sobre el Amor Humano, insta a los gobiernos a enfrentar la permisividad y la pornografía, exaltando, dice el Papa, la virginidad y descalificando el acto sexual por la sola experiencia genital. Ese mismo mes, Monseñor Saspe hizo un patético llamado de alarma ante el pornoerotismo desencadenado que no parece, dijo, tener medida ni fin. Y posteriormente, Monseñor Ognieniovich puntualizaba: nadie puede ignorar que detrás del divorcio viene tarde o temprano la legalización del aborto, la pornografía degradante, la autorización de las casas de masajes, el negocio de la marihuana, la homosexualidad y el lesbianismo. Todo muy similar a lo que expresaban una década atrás frente al otro gobierno constitucional. Anticipos 2 está presentando La Iglesia del Poder y la Otra Iglesia. Este bloque que pasó, Iglesia, Sexo y Matrimonio, con las voces de Mariano Castex, ex cura, jesuita, y Domingo Olivares, director ejecutivo de la Asociación de Protección Familiar. Próxima y segunda parte, Iglesia y Dictadura. Presentando hoy La Iglesia del Poder y la Otra Iglesia en cuatro partes. La segunda, Iglesia y Dictadura. Los falsos líderes han cerrado las puertas. El amor de mi padre ha capitalizado las guerras, comunizado el hambre. El documento secreto del comando del ejército firmado por Viola en abril del 77 expresaba: si bien no hay participación activa de la Iglesia, la misma se manifiesta mediante la comprensión y aceptación de los principios básicos enunciados. La existencia de una corriente de sacerdotes progresistas enrolados con el oponente, decía Viola, no pueden condicionar el alto concepto del clero argentino, ni justifica un alejamiento de la Iglesia tan necesaria para la consecución de los objetivos básicos que se apoyan en los valores de la moral cristiana. En mayo del 79, Nicolaide firmaba otro documento secreto donde reitera que la Iglesia Católica está ubicada entre las fuerzas amigas
y continúa aceptando los principios básicos enunciados por el proceso de reorganización nacional. Y vuelve a agregar que una corriente progresista o renovadora no justifica excluir a la Iglesia como medio idóneo contribuyente al logro de los objetivos del proceso de reorganización nacional. Esto demuestra que el apoyo de la jerarquía eclesiástica no fue una actitud pasajera. Se manifestó a lo largo de todo el proceso en la mayor parte del episcopado y solo dos grupos quedan excluidos de ese conjunto. Los obispos de extrema derecha, que no solo apoyaron, sino que, sintiéndose identificados con la dictadura, prestaron su colaboración incondicional, y un grupo de contadísimos obispos que intentaron oponerse al terrorismo de Estado, llegando en algunos casos, como Angelelli y Ponce de León, a pagarlo con su vida. Apenas producido el golpe, Adolfo Tortolo, arzobispo de Paraná, presidente de la Conferencia Episcopal y vicario de las Fuerzas Armadas, llamó a cooperar positivamente a la restauración del espíritu nacional. Una grave obligación de conciencia, decía Tortolo, que no puede soslayarse con palabras, sino que debe enfatizarse con hechos. En su carácter de presidente, defendió en las asambleas episcopales el uso de la tortura, extrayendo argumentos de teólogos y pontífices medievales. En 1977, Tortolo declaraba: la Iglesia piensa que el gobierno de las Fuerzas Armadas es una exigencia de la coyuntura. Por lo tanto, se tiene la convicción de que las Fuerzas Armadas, aceptando la responsabilidad tan grave y seria de esta hora, cumplen con su deber. El que antecede a nuestro obispo general, Monseñor Medina, era Monseñor Tortolo. Monseñor Tortolo era un hombre que, aun con lo que era cerrado, leía. Yo hablo con Monseñor Tortolo y había leído a Ranner, por ejemplo. Monseñor de este actual, el obispo general, no creo que lea a nadie. O sea, no te escucha. Su preocupación, por ejemplo, para la pastoral carcelaria es de que no se infiltren marxistas. Un cristiano, yo creo que Cristo no le importaría que se infiltraran marxistas, sino que le importaría que llegue el mensaje del amor. Ese tipo de cosas es lo que te aterra, porque faltan esos obispos, y desgraciadamente los obispos, digamos, renovadores, con un criterio más evangélico, están muy lejos de la capital federal. Mariano Castex, un ex cura. Por su parte, el obispo provicario de las Fuerzas Armadas, Monseñor Bonamín, arengaba en septiembre de 1975 a los militares, que decía: purificados en el Jordán de la sangre para ponerse al frente de todo el país. El ejército está expiando la impureza de la Argentina. ¿No querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función? Y una vez producido el golpe, pedía Bonamín: Señor Dios de los ejércitos, en cuyas manos está el destino de los pueblos, tu bendición sobre estos sables y estas insignias, y en especial sobre los nuevos generales. Como soldados del Evangelio dispuestos a sacrificarse dando la vida por los hermanos a ejemplo de Cristo, bendícelos pues, Padre de la Majestad. Bendíceles sus sables, instrumentos de su misión. Sus armas son símbolo de defensa de la justicia, cuyo fruto es la paz. Meses más tarde, Monseñor Bonamín sostenía que en el militar que cumple con su rol represivo, Cristo ha entrado con verdad y bondad. Si la jerarquía eclesiástica estaba en desacuerdo con estas manifestaciones, ningún obispo salió a manifestarlo públicamente. Bonamín, sin embargo, tomó una posición clara en su carácter de obispo titular in partibus infidelius a la Conferencia Episcopal Argentina. No asistió a ninguna asamblea durante la dictadura para no tener que suscribir sus tibios pronunciamientos a favor de los soldados del Evangelio. No en vano, cuando en 1982 Bonamín pasó a retiro, Nicolaides le preparó un agasajo de despedida, le entregó una medalla con el máximo galardón de la fuerza y, sin escatimar elogios en un conmovedor discurso de agradecimiento, el general de la Guerra Sucia recordó: cuadro y tropas,
lo recibían sedientos de su prédica, sustento espiritual imprescindible para afrontar los esfuerzos y superar las incomprensiones. Su consejo aseguraba definitivamente el buen rumbo de la espada, y terminó calificando al vicario de auténtico soldado de Cristo y de la patria, hablando de 1982. Y sobre todo nuestra iglesia sacrifica permanentemente lo realmente lo que tiene de dar de testimonio evangélico, lo sacrifica en función política. Les importa la imagen, la influencia, y además tenemos un manejo en la Argentina que no la tienen otros países, que el manejo de la nunciatura. O sea, el nuncio siempre ha sido, en los últimos 20 años, y yo lo viví en la época de Onganía, una persona altamente influyente y entrometida en el gobierno político. O sea, nosotros hemos asistido al nuncio actual viajando por el interior y predicando en cuanto obispo perfecto, pero en cuanto persona no puede usar el poder sacerdotal para inmiscuirse en política interna. Y por ejemplo, este Papa que viene ahora, el viaje parecería que se está usando como una especie de triunfalismo y como tiene que haber gente, o sea, una manifestación de poder. Ahora, yo te puedo contar una anécdota. Cuando vino el Papa y lo levantó a Galtier y le dio la comunión a toda esta gente, desde la cárcel le escribí una carta pidiéndole que, si no quería hablar de las cárceles, al menos le mandara una bendición a los enfermos y a los menores. Ni mandó bendiciones, ni se preocupó de los presos, ni habló de nadie, porque seguimos cuidadosamente todas las manifestaciones del periodismo que hubo sobre las palabras del Papa, y tratamos de ver si había alguien recibido algo. No mencionó el tema carcelario en la Argentina del año 81, 82. 82. Y sin embargo, la única persona que se animó fue cuando estaban en Luján, una enfermera que daba las intenciones en la misa, dijo por nuestros presos. O sea que el único testimonio que pude recoger de todo el viaje del Papa en la República de la Argentina del 82, con todo lo que ha pasado, fue una mujer que se animó y que introdujo ese pedido de rezo en la misa papal. Después no se acordó para nada del tema. Otro vicario castrense, Monseñor Medina, acusado ante la CONADEP de haber visitado varios centros clandestinos para instar a los detenidos a confesar todo cuanto supieran, se dedicó a justificar la legitimidad de la tortura, asegurando que, sin las Fuerzas Armadas, nos encontraríamos en una situación anticonstitucional, que la justicia es previa a la paz, y que algunas veces la represión física es necesaria, es obligatoria y como tal lícita. No en vano, el almirante Zaratiegui ha expresado que, cuando teníamos dudas, nos dirigíamos a nuestros asesores espirituales, y estos nos tranquilizaban. Una oración compuesta para los soldados por esa época pedía: pon destreza en mi mano para que el tiro sea certero. Muchos de los integrantes del vicariato castrense engrosan las listas de los acusados ante la CONADEP. El padre Astigueta, de la Fuerza Aérea en Córdoba, confesaba a los prisioneros antes de ser fusilados clandestinamente. El padre Gallardo, del Tercer Cuerpo de Ejército, visitaba el centro de detención La Perla y en una oportunidad le dijo al ex diputado Musa, allí detenido, que solo era pecado torturar más de 48 horas. El padre Julio Mackinson de Córdoba entrevistó a varios presos antes de ser ejecutado. El salesiano Ala, ejecutados, ¿no? Es lo que correspondería decir. El salesiano Ala informó a los servicios que la punta de lanza de la subversión en el campo religioso la constituía el obispo Angelelli. Y denunció al padre Ítalo Gestaldi, que fue obligado a salir del país. El capellán de los servicios penitenciarios, padre Perlanda López, fue acusado de contestarle a un detenido que se quejaba por los tormentos: mijito, ¿qué querés si vos no cooperás con las autoridades que te interrogan? Otros religiosos, como el capellán Priorello y el padre Guadagnoli, del Segundo Cuerpo de Ejército, fueron acusados de intervenir en sesiones de tortura. De llorar la Biblia junto a un calefón. No fue solamente el clero castrense el que apoyó abiertamente los crímenes de la dictadura. De los 80 prelados que componen el cuerpo episcopal, solo 4 denunciaron públicamente las violaciones a los derechos humanos. Enrique Angelelli, asesinado en agosto de 1976, Jaime de Nevares, Miguel Gesaine y Jorge Novak.
Otros obispos adoptaron una actitud crítica frente al terrorismo de Estado, pero en lugar de hacerlo en forma pública, se limitaron a formular cuestionamientos en las asambleas episcopales y realizar gestiones privadas siempre sin éxito. Fueron pocos: Saspe, Ponce de León, Kemmerer, Marengo, Devoto, Laguna, Marossi y Maresma. Que nadie tema un fin del mundo ni postergado. La mayoría del episcopado, como lo expresan los documentos de la conferencia episcopal de la época, se inclinaron por el apoyo y la comprensión. Aún en 1982, cuando las fosas comunes descubrieron el escándalo, el cardenal Aramburu y monseñor Cuarrachino seguían insistiendo que los desaparecidos viven tranquilamente en Europa. Yo no me explico por qué se sacó ahora este asunto de la guerrilla y del terrorismo que ya ha terminado hace tiempo, manifestaba el arzobispo Aramburu. Fuera de la jerarquía eclesiástica argentina hubo personajes más encumbrados que apoyaron la metodología del proceso. Tal es el caso del nuncio papal Pío Laghi, a quien Castex se refería en una grabación, que mientras representaba al Vaticano en nuestro país, contribuyó a la doctrina de la seguridad nacional declarando que la causa de la subversión es de origen ideológico. El país tiene una ideología tradicional, y que cuando alguien pretende imponer otro ideario diferente y extraño, la nación reacciona como un organismo con anticuerpos frente a los gérmenes, generándose así la violencia. En este caso, habrá que respetarse el derecho hasta donde se puede. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello. En noviembre del 84 provocó gran escándalo la publicación en la revista El Periodista de una lista de personas acusadas de vinculaciones con la represión, entre las que se incluía el nombre de Pío Laghi. La lista había sido mantenida en secreto de acuerdo a lo decidido entre Alfonsín y la CONADEP, que la había confeccionado, y en ella se acusaba a 15 sacerdotes católicos, entre los que estaban Plaza, Blas Cornero, José Miguel Medina, Monseñor Grasselli, Christian von Bernich y varios capellanes militares. Todas las protestas originadas al publicarse la lista, incluidas las que provinieron de la conferencia episcopal, se refirieron exclusivamente a la mención de Laghi, sin preocuparse por defender a los restantes. La acusación de que el ex nuncio se entrevistó con un grupo de detenidos clandestinos en un helipuerto de Tucumán no pudo ser probada. Sin embargo, ello no redime a Pío Laghi de sus declaraciones antes mencionadas, de haber renunciado a hacer uso de su investidura para evitar los crímenes que obviamente conocía. Peor aún, luego del asesinato de 3 sacerdotes palotinos y 2 seminaristas en la parroquia San Patricio de Belgrano, Pío Laghi ofreció una misa en el lugar y brindó la hostia para comulgar al general Guillermo Carlos Pajarito Suárez Mason. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. Durante la dictadura militar fueron eliminados mediante el asesinato o la desaparición 2 obispos y más de un centenar entre sacerdotes, religiosos y seminaristas. Sin embargo, el episcopado nada hizo, pero no titubeó en perseguir a obispos, sacerdotes y religiosos que se pusieron del lado de las víctimas. Tal es el caso de los presbíteros Enzo Giustosi y Mario Leonfanti, que fueron trasladados para dificultar su militancia en los organismos de derechos humanos, y el del capuchino Antonio Puijané, que fue preso, amenazado y desterrado a Córdoba por la jerarquía eclesiástica. Desde la Nunciatura y el Arzobispado de Buenos Aires llueven las denuncias a la Santa Sede requiriendo que se tomen medidas contra él, cuando no las hubo contra los vicarios castrenses,
contra Christian von Barnich, acusado formalmente de asistir a torturas y fusilamientos. No las hubo tampoco para Monseñor Plaza, acusado de entregar a su propio sobrino a la represión policial, comprometido en componendas políticas, inclaudicable defensor de la dictadura y entrelazado con los cabecillas de la secta Moon. Sin embargo, llegó a un final feliz de su obispado al cumplir los 75 años y aún así, el mismo Vaticano no vacila en alzar su voz contra la anticoncepción, los teólogos de la liberación y la pornografía. Tardó un año en aceptar su renuncia. La jerarquía eclesiástica argentina respondió eternamente a la corriente ideológica cristiana llamada integrismo y su variante, el nacionalcatolicismo. Para ellos, los males del mundo provienen de la Reforma, el cartesianismo y sobre todo la Revolución Francesa con su lema libertad, igualdad, fraternidad, que dieron origen al liberalismo y este a su vez, dice la Iglesia, al socialismo, al anarquismo y al comunismo. Desprecian al mundo, reino del pecado y del error al que hay que combatir. Los problemas sociales y políticos son principios inmutables a los que el hombre debe someterse. La Iglesia es una sociedad perfecta que tiene un fin en sí misma y debe asegurarse los medios, generalmente del Estado, para subsistir. Añoran las épocas de la Edad Media y del absoluto poder eclesiástico. El nacionalcatolicismo sostiene que el cristianismo debe abarcar las estructuras estatales y propicia una suerte de religión nacional. El ayornamiento impulsado en el Concilio Vaticano II y los compromisos sociales planteados en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, 1968, pusieron en crisis a la Iglesia argentina, que vio en los militares la forma de sacarse de encima a los perturbadores y volver al antiguo régimen. Los dictadores se encargaron de cumplir con la sucia tarea de limpiar el patio interior de la Iglesia con la aquiescencia de los prelados. Aceptaron las explicaciones vagas dadas sobre crímenes y desapariciones. Hicieron la vista gorda y fueron el único apoyo que encontró el documento llamado del punto final. El tipo de quien hablo no es otro que yo mismo soy fakir, pero distinto porque yo soy un fakir de la cabeza. Fakir de la cabeza, fakir, fakir del bocho, lo soy desde el momento en que es posible que a mi lado se la agarren con la gente y yo no siento nada. Podrán pegarle a un tipo, pasarlo por 220, podrán interrumpirle a cada rato su normal respiración o lo que sea. Que yo no siento nada, me importa tres pepinos y puedo hacer de cuenta que es mentira, que es mentira, que ese tipo está de viaje. Quizás en agradecimiento a tanta buena voluntad, Jorge Rafael Videla firmó el 25 de febrero de 1977, entre firma de ejecución y ejecución, la ley 21.540 y la 21.950, esta es del mes de marzo del 79, que otorga un régimen de sueldos y jubilaciones privilegiadas a obispos y auxiliares. Y Viñone hizo lo propio antes de dejar la presidencia, firmando en octubre del 83 la ley 22.950, que estipula el sostenimiento mensual de los seminaristas. Solo tres obispos diocesanos, ya podemos imaginar quiénes son, se han negado a recibir este soborno. Por su parte, el cardenal Aramburu pudo cobrar a último momento una recompensa especial. El 7 de diciembre de 1983, el intendente Guillermo del Chopo le entregó, por ordenanza 39.732, la suma de, en aquel entonces, 8 millones de pesos argentinos para que pudiera proveerse de una residencia acorde con su dignidad. A la luz de estos hechos, el intercambio se ve más claro, así como también la resistencia al régimen democrático. Anticipos 2 está presentando hoy La Iglesia del Poder y la Otra Iglesia.
100, Iglesia y dictadura. Próxima y tercera parte, Iglesia, poder económico y educación. Anticipos 2. Un programa juntos. Anticipos 2. Domingos 9 a 12. Radio Belgrano. Pierre Legendre, historiador de las instituciones y psicoanalista, es profesor en la Universidad de París, donde estudia la constitución de las burocracias occidentales. Demuestra, apoyándose en textos, que la intención del discurso canónico es conseguir que la opresión sea deseada, querida, si no exigida. De ahí, su tesis perfectamente freudiana. La interiorización de las prohibiciones y prescripciones es tal que la opresión constituye para los propios oprimidos la condición de posibilidad del goce. Anticipos 2 está presentando hoy la Iglesia del Poder y la Otra Iglesia. Tercera parte, Iglesia, Poder Económico y Educación. Escucharán también los testimonios del diputado Ricardo Terrile de la Unión Cívica Radical, del senador José Falzone del mismo partido y de los diputados peronistas Néstor Perl y Adán Pedrini. No se puede gobernar la Iglesia solo con plegarias a María, declaró en plena Santa Sede Monseñor Marcinkus, presidente del Instituto para Obras de Religión, IOR, más conocido como Banco Vaticano, cuando en 1982 estalló el escándalo por la quiebra del Banco Ambrosiano, del cual el IOR era principal accionista, el otro, la PDUE. A raíz de aquel desliz, un sector de la Iglesia criticó a Marcinkus por haber, dijeron, contaminado los recursos sagrados en prácticas financieras dudosamente pías. Monseñor Iván Illich, por ejemplo, denunció desde México que la Iglesia funciona al mismo nivel que la General Motors o la ESO. Sin embargo, para la mayor parte de la jerarquía católica, el pecado solo consistió en haberlo hecho torpemente, permitiendo que algo que siempre intentó ocultarse, la relación de la Iglesia con el dinero, tomara conocimiento público. Los dos principales organismos que recaudan y administran los recursos de la Caja Romana son el IOR, ya mencionado, y la APSA, Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. El primero depende directamente del Papa y rinde a la Santa Sede el 3% de los capitales que recibe en depósito. Suma interesante, si consideramos que en 1980 esos depósitos ascendían a 10.000 millones de dólares. Bajo la administración de Marcinkus, el IOR llegó a abrir 12.000 cuentas corrientes, de las cuales solo el 13% correspondía a instituciones religiosas. El resto eran cuentas personales de altos prelados, diplomáticos y personajes influyentes. Cuando quebró el Banco Ambrosiano, dejando al fisco italiano un muerto de 1.000 millones de dólares, el IOR tenía inversiones directas e indirectas en otros bancos y empresas constructoras, y hasta llegó a manejar acciones de una firma productora de anticonceptivos. Dígame, ¿cómo presionó la Iglesia para que el divorcio no se sancionara este año? ¿Lo hizo solamente a través de los medios de comunicación o utilizó otros medios?
iglesia no presionó, yo creo que la iglesia influyó y influyó en algunos sectores militantes católicos que son legisladores. Y cuando influye, influye de distintas maneras, influye a través de los medios de comunicación social, influye a través de una activa participación en los medios de comunicación social también, influye con algunas intervenciones o algunas marchas que se han efectuado y por supuesto con algunas conversaciones que seguramente han sostenido los obispos con algunos legisladores, fundamentalmente del Senado, cuando tomaron conciencia justamente de que en diputados había una decisión política de que esto, que era el nuevo régimen de matrimonio civil que incorporaba el divorcio vincular pero mantenía la separación personal, la íbamos a sancionar en función de que éramos conscientes y estábamos convencidos que era una necesidad para la sociedad argentina. El diputado radical Terrile, a quien vamos a escuchar en las grabaciones subsiguientes, además, la soberanía territorial del Estado Vaticano y la falta de aduanas entre sus límites y los del Estado italiano, permiten actuar al IOR como un banco extranjero dentro de Italia, constituyéndose potencialmente en una vía para la fuga de divisas y el blanqueo de dinero negro. Esta institución llegó a cotizar en la bolsa romana con no pocos dividendos, si se tiene en cuenta que desde 1942 el Tratado de Letrán exime a la Santa Sede de pagar impuestos sobre las ganancias bursátiles. A mediados de la década pasada, el Journal de Genève y la Tribuna de Lausanne estimaron en 13.000 millones de dólares el capital productivo del Vaticano, que excluye los tesoros edilicios y artísticos de la Santa Sede. El Observatore Romano salió al paso a esta versión declarando que el capital productivo de la Santa Sede no alcanzaba a 130 millones de dólares. No se comprende entonces que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco para las Inversiones Internacionales de Basilea reconocen a APSA con el rango de banca central. ¿Está desconectado de la realidad que el divorcio no se haya sancionado porque hay que esperar que el Papa se vaya? Yo creo que es una actitud especulativa nada seria. Incluso me duele que se piense así, porque estar condicionado a que el Papa venga en 1987 y por esa razón no sancionamos una norma legal, sería lo mismo, salvando las distancias, que no sancionar un proyecto de declaración que repudie alguna de las tantas intervenciones de Estados Unidos a algunos países latinoamericanos por imperio de que recibimos la visita de algún funcionario de ese país. Las cifras para 1975 indicaban que el Vaticano tenía depositados 120 millones de dólares en bancos extranjeros y además no presentaba deudas, a lo que hay que sumar las inversiones mobiliarias e inmobiliarias. Para aquella época, solo APSA, recuerdo, Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, controlaba un capital de 1.200 millones de dólares y más de 5.000 casas de departamento en alquiler, estando ligada a las siguientes empresas: Credit Suisse, Ambrose, Banca Morgan, el Banker Trust Company de New York, el Chase Manhattan Bank, el Continental Bank de Illinois y la Sociedad Generale Inmobiliaria, la empresa constructora más antigua de Italia. A través de esta última, el Vaticano posee el 15% del Hotel Hilton de Roma, la Italiamericani Nuovi Alberghi, los Alberghi Ambrosiani de Milán. Se ha dedicado además a la construcción de grandes edificios de oficinas y tiendas en varias calles céntricas de París, y es propietaria del rascacielos más alto del mundo, la Torre de la Bolsa en Montreal, en Canadá. A través de la compra de acciones posee importantes porcentajes de General Motors, Shell, Gulf Oil, General Electric, IBM y TWS. Es dueña de empresas editoriales como el Grupo Rizzoli, que acá comprara Julio Korn y Editorial Abril, Siete Días, Claudia, Astolfine, una de las compañías más importantes de Panamá, el periódico democristiano Il Gazzettino y parte del periódico comunista romano Paese Sera. A través de relaciones indirectas como el Opus Dei, posee más de 600 periódicos y revistas científicas en todo el mundo, además de ser dueña de Rumasa, una importantísima multinacional que estuvo muy en boga últimamente. ¿Usted cree que la relación que tiene la Iglesia y el Estado actualmente son compatibles con el marco democrático que vivimos o se debería modificar? Habría que, en todo caso, conversar.
con algunos sectores de la Iglesia en el entendimiento de que deben convalidar, ayudar, en todo caso cooperar con la consolidación de un sistema democrático y no golpear, como algunos sectores de ese episcopado hacen. A lo largo de la historia y en varios concilios, la Iglesia ha condenado lo que en el sentido clásico se considera usura. El último, que data de 1139 en Letrán, pena con la excomunión a quienes deriven su capital a la usura o especulación. Sin embargo, y para desmentir a quienes la acusan de no saber adaptarse a los cambios sociales, a partir de 1840 la Iglesia ha restringido el significado de la palabra usura a la obtención de intereses exorbitantes. Todos los años, para exclusiva disposición del Papa, se realiza en todo el mundo una colecta denominada el Óbolo de San Pedro, la que aparentemente se vio perjudicada por el escándalo del Banco Ambrosiano, y los 25 millones de dólares recaudados en 1984 no alcanzaron a cubrir el déficit, debiendo el Vaticano vender bienes patrimoniales, pues el Estado más pequeño del mundo no recauda impuestos, tampoco los paga. A raíz de esto, se formó una comisión de expertos que está viendo la forma de hacer públicos los presupuestos de la Santa Sede sin poner en peligro la credibilidad de la Iglesia. Para mí es importante que la educación privada se dé, porque hay un conjunto social en la sociedad argentina que se puede dar el lujo de pagar sus estudios. Y si hay un sector de la sociedad argentina que se puede dar el lujo de pagar sus estudios, son menos gastos para el Estado, que pueden, por supuesto, darlos o, en todo caso, destinarlos a educación, a salud, a vivienda, etcétera. Sí, pero este lujo de que la gente vaya al colegio privado, ¿lo tiene que pagar toda la ciudadanía? No. Yo estoy hablando de este lujo que se pueden dar algunos que tienen capacidad económica para pagar sus estudios, y esto no lo paga la ciudadanía. Yo no estoy hablando de subsidios. Yo no sigo pensando de que el Estado entonces, a pesar de esa circunstancia, tenga que subsidiar a la educación privada. Yo estoy hablando de una coexistencia entre una educación pública pagada por el Estado, y el cual nosotros estamos beneficiados, y una educación privada de un sector de la sociedad que se puede pagar sus estudios y que sin subsidio del Estado coexiste. El diputado radical Ricardo Terrile, hablando del patrimonio eclesiástico y de los colegios privados, la próxima voz que van a escuchar será la del senador Falzone, también radical, pero justo lo de Terrile, ¿no? En la Argentina, el patrimonio de la Iglesia no es despreciable. Solo en Buenos Aires cuenta con 150 propiedades ubicadas en puntos privilegiados, como son las dos manzanas comprendidas entre Callao, Córdoba, Montevideo y Paraguay, la circundada por Córdoba, Reconquista, San Martín y Viamonte, la esquina de la antigua librería del colegio en Alsina y Bolívar, varios inmuebles en Defensa al 100, la manzana de la Universidad del Salvador, Callao, Lavalle, Tucumán y Riobamba, sin contar los predios de los 193 colegios primarios, los 154 secundarios, las 165 parroquias y las 49 iglesias de la ciudad de Buenos Aires, por todo lo cual no abona impuestos. Aunque esto último parezca una prebenda mínima, se estima que solo la congregación de salesianos, propietarios de grandes extensiones territoriales en el sur, son allí el tercer contribuyente del país. Para su mantenimiento, el culto católico en nuestro país cuenta con diferentes fuentes de ingreso. Uno es el de las limosnas, colectas y kermeses, cuya recaudación, solo en los 214 templos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, roza mensualmente el $500.000, sin contar las fiestas y recolecciones extraordinarias que organizan periódicamente colegios y parroquias. ¿Cómo presionó la Iglesia, además de utilizar los medios de comunicación, para que la ley del divorcio no se sancionara? ¿Presionó, utilizó otros métodos aparte de los conocidos? Bueno, yo creo que no quiero decir que presionó, pero en alguna medida ha incidido en la opinión de algunos legisladores. Creo que en alguna que tiraron por elevación cuando sancionaron a algunos diputados que no le iban a suministrar la comunión porque habían cometido una falta grave al
aprobar el proyecto de divorcio presentado en diputados. Cada parroquia lleva su libro de fábrica, donde se registran estas contribuciones y los cobros por servicios como bautismos, casamientos y misas de difuntos. El precio promedio por una misa de esponsales actualmente no baja de los 100 australes. Otro flujo es el que aportan las empresas de su propiedad, entre las que se computan no menos de 10 casas editoras, como la del semanario Esquiu, un incalculable número de santerías diseminadas por todo el país, periódicos y se cree que también algunas radios. Reciben además fondos de fundaciones caritativas extranjeras, como las alemanas Misereor y Adveniat. Tampoco se presentaron proyectos relativos a los subsidios que otorga el Estado a los colegios religiosos. No se ha presentado ninguno, al menos no ha sido tratado ninguno en la Cámara de Senadores. ¿Por qué motivo? Desconozco. La Iglesia Católica llegó a América bajo el amparo del patronato mediante el cual el Estado puede intervenir en asuntos religiosos siempre y cuando se encargue de mantener al culto. En la mayoría de los países latinoamericanos, esto ha desaparecido al separarse la Iglesia del Estado. Pero en el nuestro, gracias a uno de los artículos de la Constitución que sostiene el culto católico apostólico romano, los gastos de la Iglesia siguen corriendo por nuestra cuenta, con el beneplácito del Episcopado argentino y de los gobiernos dictatoriales que, por este sistema, pueden continuar contando con el apoyo de la jerarquía eclesiástica para lograr sus objetivos. Ya hemos tenido un buen ejemplo de cómo funciona esto. Diputado justicialista Néstor Perla. En otros aspectos, como puede ser el que me refirió un diputado alguna vez, de que algún miembro de la Iglesia, algún dignatario, de alguna manera le habló diciéndole de que no votara de ninguna manera el divorcio, porque en ese caso él iba a tratar posteriormente de desvalorizarlo ante la sociedad. Bueno, esto ha ocurrido, y además sabemos también lo que ha sido el consejo a los obispos, en el sentido de que todos aquellos legisladores que votaron a favor de una ley de familia que contuviera el divorcio, que no pudieran tener la comunión. Este testimonio de Pearl, que como los restantes, Falsone antes y Terrile primero, se está entremezclando con el tema del poder económico de la Iglesia, juntando con esto la cosa política, el divorcio, las presiones. Es importantísimo, porque nunca hasta ahora un diputado había reconocido presiones tan directas como las que mencionó recién. Seguimos con el patronato. Se le destina al culto un porcentaje del presupuesto nacional que para el ejercicio de 1985 significó la cifra de 2.312.000 australes. Y el otro aspecto que va a ser a la visita de su santidad, yo le diría a los senadores, yo no sé si ellos van a pensar de que ellos tienen que tratarlo esto después o antes o durante, que lo traten cuando corresponda, dentro de lo que son las circunstancias de los distintos proyectos que tienen en trámite, el tratar el tema. Y yo creo que este es un tema muy importante, que esta es una circunstancia que realmente es favorable para que realmente lo traten, porque ha tenido media sanción de la Cámara de Diputados, porque está estudiado el tema, porque la polémica ha sido parte de la discusión en la calle durante bastante tiempo, y porque ya diría yo que del momento que se sancionó la ley de matrimonio civil, esto fue a fines del siglo pasado, se está tratando el tema del divorcio, no es nuevo. Entre los niveles de educación preprimaria, primaria, media, universitaria y no universitaria, la actividad privada cuenta con 9.387 establecimientos, esto es el 22,6% del total. De esa cifra, el 80% son de carácter confesional. Y si bien las universidades no reciben subsidios estatales, merced a las leyes 13.047, 14.395 y 14.473 y el decreto 15 del 64, en los demás niveles, el Estado, nosotros, pagamos del 40 al 80% de los gastos y salarios en los establecimientos que perciben aranceles y el 100% en los gratuitos, que en 1978 eran los confesionales el 62,9% del total de los privados. Con esto, solo las escuelas católicas se llevan el 65% del presupuesto nacional para la enseñanza privada. Iglesias, conventos y monasterios son considerados monumentos públicos y su manutención corre por cuenta del fisco.
Por si esto fuera poco, desde 1959 la Iglesia está eximida de pagar gravámenes aduaneros. ¿Usted cree que la relación que actualmente mantiene la Iglesia y el Estado son compatibles con la realidad del marco democrático que vivimos? Yo creo que desgraciadamente algunos dignatarios de la Iglesia han actuado mal. Lo digo con toda franqueza. Actuaron mal cuando no se preocuparon por la violación de los derechos humanos. Y no se preocuparon, y lo digo sinceramente, fíjese que tanto no se preocuparon que no veo a nadie que le haya negado la comunión de todos aquellos que estuvieron realmente en esta triste circunstancia de la violación de los derechos humanos. Y esto yo creo que es algo real, concreto. Yo no estoy diciendo ni inventando nada, diciendo cosas que no sean las que realmente conocemos todos los argentinos. El otro aspecto es que cuando estábamos tratando el tema acá, no faltó el obispo de San Rafael que se refería a nosotros como chanchos, o no faltó aquel otro miembro de la Iglesia que nada menos que en la Basílica de Luján se refirió a nosotros, los legisladores que tratábamos este tema, como más bárbaros que Atila. Estas son expresiones que implican una falta de respeto, implican más que nada, yo diría, el no querer jerarquizar al ser humano en donde debe ser su justo nivel, que es aquel, el de la discusión, de cambio de ideas, pero con fundamentalmente el aprecio y el amor al prójimo. No debería ser yo el más indicado de hablar amor al prójimo, sino aquellos que justamente tienen que dar testimonio de este amor, que son los altos dignatarios que tenemos nosotros en la Iglesia y que algunos de ellos están faltando al cumplimiento de sus funciones. El diputado peronista Néstor Perl, todavía queda un bloquecito con su palabra. Por obra y gracia de la generosidad de Videla, que firmó en el 79 la ley 21.950, que acorda, como ya vimos, a los señores obispos una asignación mensual que, decía el decreto o la ley, les permita vivir decorosamente. Hoy cada uno de ellos percibe el 80% de la remuneración fijada para un juez nacional de primera instancia, y los obispos auxiliares el 70%, al igual que el secretario general del episcopado. Sin estar excluidos de esto, los capellanes policiales y el vicariato castrense, que cobran como los oficiales de las instituciones a las que pertenecen, y el vicario del ejército, que cobra lo que un general en actividad. Yo acabo de volver de un viaje donde fui invitado a Estados Unidos. En Estados Unidos, en esta semana que estuve, una de las cosas que aprendí es de que las escuelas privadas no tienen ningún tipo de subvención. Y esto es algo muy interesante de considerar, especialmente frente a todos aquellos que plantean, por un lado, el más crudo liberalismo, pero por otro lado, saquean las arcas del Estado en nombre también de ese crudo liberalismo. No, pero esto es lo paradójico y lo contradictorio, porque yo creo que si nos planteamos una circunstancia democrática y realmente con sentido tan liberal, no podemos plantearnos por otro lado de que sea el Estado el que se haga cargo de tantos apoyos materiales. No me refiero únicamente en este caso específico a la educación, me refiero a todas estas empresas que han sido siempre apoyadas por el Estado Nacional con subvenciones que conocemos a través de subvenciones en forma directa o indirecta. Es nimia la asignación que en 1980 se decidió otorgarle a los párrocos de frontera, actualmente 120 australes por mes. Pero Viñone lo remedió en el 83 con la ley 22.950, que abona a todos los seminaristas, es decir, estudiantes a cura, un sueldo mensual equivalente a la categoría 10 de la administración pública. Esto va para alegría de todos los universitarios que tienen que abandonar materias para poder trabajar y comprar libros. Diputado peronista Adán Pedrini. La relación que mantiene la Iglesia y el Estado actualmente, ¿son compatibles con el marco democrático que vivimos? Bueno, yo creo de que el Estado no debe subvencionar a ninguna religión en particular. A pesar de ser yo católico, estimo que deben estar todas en el mismo esquema de no recibir subsidios del Estado. Y esto es un pensamiento inclusive del Santo Padre, que apoya la separación de la Iglesia del Estado para tener una independencia acorde que debe tener la Iglesia con relación al Estado en el cual se dirimen las cuestiones permanentes. En resumen,
se estima que la totalidad del capital de la Iglesia Argentina no es inferior a 1.200 millones de australes, más de lo que acusa poseer el Vaticano. Sin embargo, y como parece que no alcanza, la jerarquía eclesiástica está tratando de impulsar la implementación de un impuesto al culto, inspirado en el que existe en Alemania, que representa el 10% de todo lo que recauda el Estado. En diciembre de 1975, Paulo VI decía: la Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil. Más aún, renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto constate que su uso puede empañar la pureza de su testimonio. La Iglesia Argentina no parece recordar este precepto papal, pero si alguien se los hace recordar, o la señala como una de las pocas iglesias que aún no se ha independizado del Estado para poder defender con libertad la fe de su pueblo, los que están al tanto del tema plantean que para ello haría falta una reestructuración de los recursos económicos del clero. En verdad, en otros países donde la Iglesia no depende del Estado, el diezmo es entendido por los feligreses como una contribución sagrada e insoslayable para sostener su culto. Aquí vaya a saberse en castigo a qué la contribución de los fieles católicos, aún la de los más acaudalados, al sostenimiento de su Iglesia es ridículamente reducida. Estoy de acuerdo en los subsidios en la medida que se les dé a todo el mundo. No estoy de acuerdo con los subsidios cuando son dirigidos a un determinado sector religioso. ¿Aún cuando hay colegios del Estado que necesitan más de sus aportes? Bueno, en momentos en que hay una contracción económica como tiene Argentina, por supuesto que lo fundamental sería priorizar las necesidades eventuales que tengan las escuelas estatales y después ir a las privadas. El diputado Adán Pedrini, cerrando este circuito, o cuatricircuito, ¿no?, que incluyó a Perl, también peronista, a Falzone, senador radical, y a Terrile, diputado radical, en fin. En el último de los casos, antes de escuchar a Pedrini, y como medio de expiar algunos pecadillos históricos, si quisieran decidirse, les quedaría el último recurso de imitar a los pequeños hermanos de la Fraternidad del Evangelio, fundada en Francia, a los que una intensa vida de oración no les impide sustentarse trabajando en labores humildes y vivir en comunidades carenciadas para participar de las penurias de los pobres. Esta será la columna vertebral justamente del cuarto, próximo y último bloque, la otra iglesia, el padre Luis Farinello. En definitiva, trabajar no es ninguna herejía y no estarían haciendo otra cosa que cumplir con el mandato de nuestro Señor. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Anticipos 2 está presentando hoy la Iglesia del Poder y la otra iglesia. Anticipos 2. Un programa juntos. Anticipos 2. Domingos 9 a 12. Radio Belgrano. La que sigue es la cuarta y última parte. La otra iglesia.
Para hablar de la otra iglesia no vamos a abundar en citas y sí en testimonios, pero no cuantitativamente tan extendidos como los de los tres bloques anteriores. Hemos preferido que de la otra iglesia hablen quienes son parte de ella. El padre Luis Farinello, de la diócesis de Quilmes, un cura de base, un cura de villa, y pegado a él irá saliendo, dividido en 10 partes, la misa Dos Quilombos. Elder Cámara, el obispo de Recife, la otra iglesia, la brasileña, hablando del verdadero evangelio. Pero antes de lo de Brasil, a lo cual Farinello también se va a referir, empecemos por presentarnos. Farinello, un cura de base, ¿se siente marginado dentro de la propia iglesia? No, marginado no me siento, no. Junto conmigo hay otros muchos sacerdotes, aquí en la zona, en la diócesis, en otras diócesis, en América Latina, en África, la teología negra, en Estados Unidos. No sé, así que no estoy para nada marginado. Pertenezco a una línea de la teología liberadora que es muy fuerte en la iglesia. No diría yo que es la mayoría, pero para nada estoy solo, no. Yo pienso que un 20-30% de la iglesia hoy está caminando en esta visión, ¿no? Mariama, Nossa Senhora. María, Nuestra Señora. Mãe de Cristo y Mãe dos Homens. Madre de Cristo y Madre de los Mariama, Hombres. Mariama, Mãe dos Homens de todas as raças, de todas as cores, de todos os cantos da terra. María, Madre de los Hombres de todas las razas, de todos los colores, de todos los cantos de la tierra. Pede a teu filho que esta festa não termine aqui. Pide a tu hijo que esta fiesta no termine aquí. Vai ser linda de viver. La marcha final va a ser linda de vivir. Elder Cámara y la traducción de Liliana Daunes de la misa Dos Quilombos, pronunciada ante cientos de miles de personas en Brasil. Antes, Luis Farinello, el cura de Quilmes, el cura de las villas, con no tanta trascendencia internacional como Cámara, pero con la misma trascendencia espiritual. Había dicho que no se sentía, que no se siente marginado dentro de esa iglesia de aparato a la que Anticipos II se dedicó en los tres bloques anteriores. Pero entonces, ¿hay contactos de este tipo de cura de base con los grandes obispos? Contacto, bueno, no, porque los curas así párrocos estamos así. Yo te contaba recién todo el trabajo concreto que tengo, ¿no? 7 casamientos, 6 responsos, cooperativa de vivienda. En fin, entonces el trabajo del párroco es estar así con la gente concretamente, ¿no? Pastorear, como decimos, una porción del pueblo. Los obispos de otros lugares están en sus cosas, sus reuniones. Hay muy pocos contactos. Es importante, María, que la iglesia de tu hijo, que la iglesia de tus hijos, no se fije en palabras, no se fije en aplausos. Lo importante es que la CNBB, la conferencia de los bispos, lo importante es que la conferencia de los obispos se embarque de lleno en la causa de los negros. ¿Cómo entró de lleno en la pastoral de la tierra? De la misma forma que entró de lleno en la pastoral de la tierra y en la pastoral de los indios. Y hay como una sensación de que los únicos que hablan, o de que los únicos que pueden hablar, son los grandes obispos. Es decir, como que solamente hablan los obispos. Deberíamos, como también los curas, tener como algo así, como una voz presbiterial, sacerdotal.
¿no? Que acompañe al pueblo. Es verdad que hablan solamente los obispos y los curas no hablamos, ¿no? Falta algo de esto. Antiguamente estaba el tercer mundo, sacerdotes por el tercer mundo, que eran muy escuchados, ¿no? Ahora no tenemos una cosa así. Faltaría recrearla. Y sé que estamos en esto también, recrear toda una línea de sacerdotes así con estos modelos, ¿no? No basta pedir perdón por los errores anteriores. Es preciso acertar el paso hoy, sin fijarse en lo que dirán. Claro que dirán, María, que es política, que es subversión, que es comunismo. ¿Qué? Es Evangelio de Cristo, María. El Evangelio de Cristo, María. Uno puede suponer cuál es la respuesta a una pregunta acerca de si en la villa se responde a la doctrina oficial de la Iglesia. Pero mejor que lo conteste, para salir de dudas, para ver si estamos o no en lo cierto, un cura de la villa, Luis Farinello. La gente que vive en las villas tienen un mundo, ¿no? Están tan así marginados y tan vencidos que me parece como que no responden a nada a ellos, ¿no? Ellos deben tener una religiosidad popular, o tienen, ¿no? Muy pobre, si querés que te diga, ¿no? Pero muy fuerte al mismo tiempo, así en la Virgen de Luján o San Cayetano, las estampitas. Pero desconfían mucho de los partidos políticos y desconfían mucho de la Iglesia también, desconfían. En el caso mío quizás no sea así, son 20 años, ¿no? Que estamos ahí, entonces ya nos conocen, ¿no? Pero en general desconfían de todo, están tan vencidos, es tanta la bebida, las drogas, no hay trabajo, entonces no los entusiasmas con nada, ¿no? Parece como que todo le da lo mismo, ¿no? Yo ayer veía una señora golpeada, por ejemplo, que el marido de una trompada le rompió 3 costillas. La hijita estaba rengueando porque le pegó una patada un caballo. Y no van al médico y parece como que todo es lo mismo, ¿no? Como que están como entregados. A pesar de eso, viste, la gente de la villa son hermanos nuestros, ¿no? Y cuando vos realmente alentás lo humano en ellos, es bárbaro, ¿no? Y la semana pasada me contaba un señor de la villa, estábamos reunidos con los arquitectos, así, estamos construyendo unas casas que ya hemos puesto el techo y estamos avanzando, ¿no? Una experiencia en la cooperativa hermosísima de vivienda. Y dice, yo jamás pensé, padre, que un cura o que un arquitecto estuviera un fin de semana con nosotros haciendo la mezcla sin cobrar nada. Esto a mí se me lo decían, yo no lo puedo creer, porque para mí nadie daba nada gratis, siempre me habían engañado. Ahora yo les pido perdón. Y se le caían 2 lagrimones a ese chaqueño de la cara que te conmovió, a mí me conmovió. O sea, la gente cuando vos le das, lo acompañas, la gente es bárbara, son seres humanos, pero los de la villa están más engañados, que más vencidos que nosotros, ¿no? Mariama, mãe querida, María, madre querida, el problema de los negros se liga a todos los grandes problemas humanos. Con todos los absurdos contra la humanidad. Se liga con todos los absurdos contra la humanidad. Con todas las injusticias y opresiones. Farinello habló antes de la falta de relación entre la Iglesia, institución, el no creer por parte de la gente de la villa, esa relación que no existe. Pero, ¿qué pasa con el discurso de la Iglesia, no solo con el no creer en la Iglesia institución por parte de la gente de la villa? Sí, eso hay que tomarlo con naturalidad, ¿no? Si te piden un bautismo, no le vas a pedir, si no están casados por Iglesia, no le vas a bautizar al chiquito, lo bautizas igual, ¿viste? O sea, la gente de la villa, ¿viste? No son tan formales, ¿no? A lo mejor ellos te dicen, tengo 7 hijos, el primero fue de mi marido,
a los 15 años, qué sé yo, allá en Corrientes. El segundo, un carnaval, un santiagueño que conocí. Y estos últimos 5, no, de mi esposo, padre, porque, claro, este es el último que he compartido 15 años con ella, ¿no? Entonces la gente tiene su manera, tiene su cultura, tiene su forma de vivir, ¿no? Hay que aceptar todo esto, quizás purificarlo también, pero hay que convivir, ¿no? Hay mucho menos hipocresía, hay mucha más solidaridad. Una de estas mujeres, que es posible que tenga hijos de varios hombres, cuida los chicos de una mujer que falleció al lado de la casita, los recibe como propios. Claro. Es maravilloso, o sea, da un signo de cristiano, de solidaridad increíble, porque nosotros nunca aceptaríamos tener 3 chiquitos de una vecina que murió. No sé, ya tengo los míos, basta, que se arreglen. Ellos tienen estos gestos excepcionales de amor al prójimo, ¿no? Pero a lo mejor tienen otros problemas, viste, que no están casados por iglesia. ¿Cómo Dios verá esto? Yo no me atrevo a juzgar estas cosas porque Dios es misericordia, ¿quién soy yo? Además estoy convencido que en el cielo tendremos grandes sorpresas, ¿viste? No todo lo que brilla es oro. Mario Luma. María, que se acabe. Mas se acabe mesmo a maldita fabricação de armas. Que se acabe ahora mismo la maldita fabricación de armas. El mundo precisa fabricar la paz. En el cielo tendremos grandes sorpresas. Solo esa histórica frase del padre Luis Farinello valía este esfuerzo de producción de este programa. ¿Y qué piensa un cura de base con toda esta historia del divorcio y toda esta histeria de la iglesia aparato a la que Farinello no pertenece? La gente que se separa, por ejemplo, tiene un problema ya. Y a veces una separación es muy dolorosa. ¿Qué le voy a decir yo? Que se va al infierno. Así con dureza le voy a pegar un portazo en las narices. O voy a sentarme a tomar unos mates con ellos y a conversar y dialogar. Que por lo menos sientan que hay una misericordia humana de mí hacia ellos. Es lo menos que puedo hacer. Lo menos que puedo hacer. En ese sentido el episcopado niega esta realidad. ¿Qué pierde la iglesia realmente no aceptando el divorcio? Yo pienso que ya está terminado este tema, ¿no? Ya pasó, me parece. Aún el episcopado tuvo que aceptar esta realidad, ¿no? Así que yo pienso que ya está esto. Y mejor que no hagan más hincapié, que no hagan una marcha como la que hicieron con la Virgen. Esas cosas son espantosas. La gente inteligente se mofa de la iglesia, ¿no? Y perdemos mucha gente, a veces inteligente y militante por estas cosas. Basta de injustiça. Basta de injusticias. De uns sem saber o que fazer com tanta terra. De unos sin saber qué hacer con tanta tierra. Sin un palmo de tierra donde morar. Y millones sin un palmo de tierra donde vivir. ¿Y cómo funciona en una villa y desde la perspectiva de un cura de base como Farinello el tema de la cantidad de hijos que se suman a un mundo? A un mundo de miseria, ¿no? No, la gente de la villa no hace planificación. Debo reconocer, ¿no?, que muchos de los hijitos son hijos de borracheras. Vos sabés cómo es. Pero la gente de la villa no hace así planificación, ¿no? ¿No? Algunas charlitas que hemos hecho nosotros con médicos católicos en la villa no han sido bien recibidas, no han sido bien comprendidas. No hacen abortos, hacen a veces, y a veces con la muerte de la chica o con peligro de muerte, pero en general tampoco hacen abortos, aceptan los niños, quizás sean como la única riqueza que los pobres tienen, ¿no? A veces la gente que no puede tener hijos un poco los envidia y quiere un chiquito de ellos, ¿no? Y ellos un poco dicen, bueno, no le doy nada, ¿no? Porque lo mejor que tengo son mis hijos, ¿no? No quiero que me roben lo único que tengo, que son mis hijos, ¿no?
La gente de la villa en cuanto a los hijos a veces es dentro de... A ver, yo te contaba recién que esta chiquita que está rengueando porque la pateó un caballo. Puede ser verdad, pero al mismo tiempo defienden a los hijos. Dentro de todo, no sé cómo explicártelo, pero hay algo especial. Los quieren, ¿no? Aún aquellos que salen a buscar cartones, qué sé yo, la mamá le hace sentir a la noche que, hijito, cuánto que trabajaste, hoy sacaste 3 australes, con esta tu hermanita toma la leche. A veces se ve esto, ¿no? Como que son necesarios para ellos los hijos, como los cobijan, como los quieren. Y también se da todo esto en una situación así de extrema miseria que hace que los chiquitos estén con un ojo lastimado, que no vayan al hospital, ¿no? Todo está a veces un poco confuso y contradictorio, como es la vida, ¿no? Basta de uns tendo de vomitar para poder comer más. Basta de unos teniendo que vomitar para poder comer más. Morrendo de fome no ano só. Y 50 millones muriendo de hambre en un solo año. Mientras escuchamos a Elder Cámara, la misa Dos Quilombos, Farinello, un cura villero, ¿qué piensa de los colegios religiosos de la otra iglesia? Yo veo que nuestro obispo, por ejemplo, y algunos curas, ¿no? Decimos a veces que hay colegios católicos que habría que cerrar, ¿no? Porque no se enseña el Evangelio. Y son colegios donde se cobra un poquito caro, ¿viste? A otros no, ¿no? Hay gente que cobra baratito, el padre Miguel, por ejemplo. Estábamos hablando de él hace un ratito y cobra realmente barato, ¿no? Pero a veces se hacen como colegios clasistas, ¿no? Donde la gente quiere, porque está en el centro de la ciudad, entonces tienen un lindo uniforme y es un estatus, ¿no? Aunque la gente no vaya nunca a la iglesia, pero mi hijo va a ese colegio. Y a veces son los hijos más díscolos los que andan con drogas y con esas cosas de clase media alta, pero va a un colegio de monjas, ¿no? Entonces ni siquiera es un colegio católico, es un colegio de los chicos más rebeldes de la ciudad, ¿viste? Que hacen un desastre donde no hay disciplina, pero da como estatus eso, ¿no? Yo diría, viste, en cuanto a los colegios católicos, que muchos son como un antisigno. Yo, por lo que yo veo, mucha gente dice, yo fui colegio católico, no fui más nunca a misa, porque los curas, porque las monjas, son como goles en contra, a veces como una vacunación contra la fe, el que pasa por colegios católicos. Basta de uns con empresas se derramando pelo mundo todo. Basta de unos con empresas en todas partes del mundo. Sin un canto de ganar un pan de cada día. Y millones sin un peso que ganar para el pan de cada día. Y restaría saber, esto es lo penúltimo, ¿no? Después vamos a escucharlo a Farinello hablar de los documentos obispales. Entonces, Farinello, ¿usted es partidario, siendo cura, de la separación de la Iglesia del Estado? Yo diría, viste, de que todas las obras de la Iglesia deben estar solventadas por gente de Iglesia. Viste, no recibir dinero nunca del Estado, para nada. Si mi iglesita, como vos la ves, que está muy mal, habría que arreglarla, está abandonada, viene fin de año, las comuniones, habría que pintar, bueno, pero no hay plata. Si yo voy a la municipalidad y ruego y espero 1 o 2 horas, me pintan la parroquia. Pero no hay que hacer esto. Hay que tener una independencia económica del Estado. Este, lo que es nuestro es con el esfuerzo de los nuestros, sin depender. Porque esta plata que te dan para colegios, para lo que sea, después condiciona el Evangelio. Viste, vos tenés que tener la libertad de decir lo que vos quieras, que nadie, vos no tenés que deberle nada a nadie, ¿no? Por eso no hay que asustarse de la separación del Estado y de la Iglesia. Mariana, Nossa Senhora. María, Nuestra Señora, Madre querida, nem precisa ir tão longe, no precisamos ir lejos en la historia. No precisamos que los ricos tengan las manos vacías y los pobres las manos llenas. Ni pobres ni ricos. Cura Farinello, a los documentos obispales, a los de la otra iglesia, ¿la gente les da importancia? ¿Los atienden? ¿Molestan? No hablan de actitudes concretas, hablan de doctrinas, de frases un poco intelectuales en el cual uno puede estar de acuerdo, pero después la vida, viste, te lleva a otra actitud, ¿no? Así que a mí no me molesta así los documentos, porque no atacan directamente, no,
No, no, además es bastante, viste, yo supongo cuando los obispos se reúnen debe haber bastante discusión entre ellos, porque ahí hay gente que piensa también. Así que los documentos siempre deben salir negociados, como siempre salen negociados. Así que nunca son tan urticantes, ¿no? Tan que me impidan trabajar en lo que yo estoy, ¿no? Claro, yo estaba diciendo que a mí no me gusta el léxico, ¿no? Y también los temas que los documentos tratan. Por ejemplo, el episcopado brasilero saca cartas pastorales sobre la posesión de la tierra, sobre los dueños de la tierra, sobre reforma agraria. Aquí no hablan de estas cosas, hablan de conciliación, de temas teológicos más alejanos de la realidad, entonces son menos urticantes. En cambio, en Brasil, por ejemplo, tocan temas del pueblo con palabras sencillas y empujan un cambio social. Lo empujan, vos sabés, uno lee casi todas las semanas sacerdotes muertos en Brasil que defienden los campesinos, obispos que van al frente de manifestaciones pidiendo tierra para el campesino, así en mangas de camisa, son los primeros que ponen el pecho a los que le apuntan el fusil, son los obispos. Entonces una iglesia así, cuyos documentos habla de hambre, de miseria en Brasil, vos sabés lo que pasa por el noroeste, entonces una iglesia cuyos documentos son así, son como un puñetazo, como una fuerza, ¿no? Aquí no es otra cosa, los documentos ni molestan ni la gente los lee, el léxico es muy intelectual y cada uno de los curas hace lo que puede, no molestan porque no tocan la realidad, ¿no? Nada de escravo de hoy. Nada de que los esclavos de hoy sean señores mañana. Basta de esclavos. Basta de esclavos. Un mundo sin señores y sin esclavos. Un mundo sin señores y sin esclavos. Un mundo de hermanos. Un mundo de hermanos. De hermanos, no solo de nombre y de mentira. De hermanos, no solo declamado. De verdad, Mariana. No de mentira, de hermanos de verdad, María. Luis Farinello, el cura de la Villa de Quilmes, Elder Cámara, la Misa Dos Quilombos. Y una frase en el medio, como cierre, como alegoría de nuestro trabajo. En el cielo tendremos grandes sorpresas. Presentamos hasta aquí La Iglesia del Poder y la Otra Iglesia.